¡A tu casa, crack! ¡A chupar la subnormal! Hola, ¿qué tal, chavalardos? Bienvenidos a este nuevo video de HoryCraft 115. El día de hoy vamos a reaccionar a todo lo nuevo que ha llegado con esta nueva actualización. El depredador ya está aquí como NPC, hay nuevos portales y muchas cosas más. Así que si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. No sin antes, no olviden utilizar el código JorgeIsaac115 antes de comprar el pase de batalla, el club de Fortnite o cualquier otra skin de la tienda. De esta forma apoyarás el canal y estarás mamadísimo como la gente wow. Bien, además recuerden que todo esto es sacado de los directos que hacemos en mi página de Facebook llamada HoryIsaac115 y el enlace estará aquí abajo en la descripción. Yo soy HoryIsaac115 y comencemos con el video. Oh, competición de Pelé, información del torneo. Ojo, ojo, que, hostias. Ojito, gente, que el video ha cambiado un poco de rumbo. Al parecer había una Copa Pelé y yo recién me entero. Vamos al Copa Pelé rápido, vamos al Copa Pelé, nos queda una hora. Hostias, este video iba a ser reaccionando a lo nuevo de Fortnite. Pero me había olvidado de la Copa Pelé. Tenemos una hora para pasarnos la Copa Pelé, así que bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Ok, vamos allá. Primera partida de la Copa Pelé, chavales. No sé qué hacer, creo que solo son partidas de solitario normal, ¿no? Conseguir puntos y ya está, nada más. Easy peasy. Vamos a jugar como toda la vida. No, no, tenemos que ahorita sacar el máximo potencial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me estés disparando, bájame el arma. Bájame el arma, creo. Pues yo bailo. En la Copa Pelé hay mucho otaku, no te recomiendo jugarla. Vamos a intentarlo. Yo hace tiempo me vi todo el anime de Naruto, así que seguro también soy un otaku. O bueno, lo fui algún día. Vamos a la media afligida porque no sé, me llamó la atención. La mejor forma de ganar puntos es campear, en serio. A ver, chavales, consejos. ¿Me pongo a campear y ya está para desbloquear la skin o cómo? Hay full albañil en la copa nomás, o sea, pura gente construyéndolo, loco. Vamos a lootear, chavales, necesito unos mini escudos. Unos mini escudos me vendrían muy bien. ¿Quién es este vato? Kai, y todavía no se filtra la skin de este tipo. Recolecta madera. Recolecta madera, dame esta misión. Simón, esto va a ser difícil porque voy a recolectar a tope de madera. Aquí, ¿no? Hay alguien cerca, me voy a tomar los escudos. Me voy a tomar el escudo rápido. Hay alguien cerca, hostia, ya va a entrar por aquí. ¿Pero quién me la compró? ¡Qué manco que soy, tío! ¡Qué manco que soy! Ok, ¿dónde caemos, cracks? Casita de cazador. Vamos a casita de cazador. Yo de seguro me la gano con mis 26 puntos. Bueno, casita de cazador, no sé, siempre me da buena suerte. Aunque siempre muero ahí también. En la casa del Rocket League. Oye, ¿se dieron cuenta que Ninja dijo que él estuvo 2 años preguntando a cuándo sería esto aquí? O sea, parece que con 2 años de anticipación, Epic Games le había dicho que iba a tener su skin y que estaba en proceso de hacerlo y demoraron 2 años en total. Entonces por eso Grefg había dicho, no, demoró 1 año en mi skin y se quejaba. Y Ninja le dijo, ¿te quejas por 1 año? Yo estuve 2 años esperando mi skin. Pero bueno, la diferencia es que Grefg anunció su skin con 1 año de anticipación. Mientras que Ninja lo hizo con 2 días de anticipación. En cierta parte tiene sentido lo que dice Grefg. Pero también tiene sentido lo que dice Ninja. Ok, y en resumidas cuentas, ¿esto en qué afecta al plan de Mías? La verdad en que nada, así que vamos a seguir jugando y a callarnos la boca. Nothing's on something, ain't a... No encuentro mini escudos, Vamos a visitar a Alex a ver qué se cuenta. ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué pex? Dime dónde hay un enemigo, Alexa. Anonymous 326. Hostia, ya tiene la skin del depredador. Uy, está cerca. El depredador ha llegado a Fortnite. El día de hoy veremos cómo el depredador se esconde de Grefg. Porque al parecer el depredador tiene miedo de enfrentarse a HoryIsaac 115. Pero el depredador se está escondiendo cada vez más por los alrededores del mundo de Apolo. ¿Por aquí cayeron balas? Uy, ahí está. Ojo, ojo. ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo el depredador? ¡No! Ch
Chavales, me retiro del Fortnite. Me retiro del Fortnite. Soy manco, demasiado manco, lo acepto. Nothing's only something. ¡Ostras! El depredador se hace unas chimichangas y juega PlayStation mientras espera a que la orden esté lista. Pero también se quitará el casco y es horrible. Bueno, ya voy a mi tercera partida. Pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, pero la verdad que sí me alcanza el tiempo si mueres a cada rato como yo. Así que vamos a agarrar este cofre acá. Buen comienzo, esta es la partida la buena. Esta es la que va a conseguir la victoria, chavales. Se viene victoria de Horizon Chile 15 en el torneo de la Copa PB. Hay alguien ahí. Hay alguien que está aquí, me tomo esto porque debo pelear con él. ¡Oh! ¡Hijo de su mamá! Relaja la raja, crack. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Relaja la raja! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hostias! Me reventó toda la vida ese crack. Al menos logramos salir de ahí. ¡Huye de ahí, esponja! ¡Escapa de allí, esponja! ¿Ve por ahí? ¿Había uno? Escucho un vehículo. Están pegándose allá, mira. Cielos, qué macizo. Ok. No debía ser eso. Bueno, igual ese tipo no sabe dónde estoy yo. ¿Qué procede, chavales? ¿Se sigue curando ese tipo? Ya está curadísimo. Seguro ahorita tiene hasta más vida que yo. No me ha visto, no me ha visto. ¡Ostras! Me había olvidado de esto. Me había olvidado de esto. Como siempre está desactivado. Como esto siempre está desactivado. ¿Qué? ¿Y ese tipo dónde salió? Ese es otro, ¿no? ¿Qué pasó aquí, banda? ¿Alguien me puede explicar qué pasó aquí? ¿De qué momento ese tipo suyo? No tengo ni loot suficiente para lootear, para construir. Ahí está. Aquí me quedo, raza. Casa, creo. ¡A tu casa, crack! ¡A chuparla, subnormal! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Qué pro player, chavales! ¡Miren cómo dominé la situación! Espectacular, espectacular, tío. Te lo expliqué a ambos chavales, ¿ok? Ahora sí, vámonos al punto. Easy peasy. Eso era lo que tenía que ser, cracks. Rápido, rápido. Ojo. ¡No! Hijo de tu pinche madre. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Déjame tomar mi escudo, tranquilo! Boom, boom, boom. ¿Cómo? ¿Cómo que no utilizas mi código? Baneado, crack. Bananín está en peligro. Ostras, acaba de caer recontra que mal. Es que el problema es que yo siempre caigo recontra que mal y no tengo ningún arma.
Por si cuela, cuela, y por si no también. Uf. Está espectacular que se lo pegara, así que roto. Yo repartiendo tiros a lo loco a ver si alguno cuela. Y ya estoy fregado. Bueno, chavales, eso ha sido el plan maestro de Midas. Ah, no, ¿qué estábamos? Ah, en una copa pelea. Ok, espectacular. Denme mi skin. 24 puntacos, chavales. Es poco, pero es trabajo honrado. ¿Dónde reclamo mi skin? F en el chat. No, dice, eres demasiado manco para jugar nuestro torneo. Lárgate de aquí. En pocas palabras acaban de decir eso. Bueno, amigos, no pudimos desbloquear ninguna de las skins, de las nuevas skins de fútbol de la Copa de Pelé, porque manqueamos demasiado en ese torneo. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa, ya que al día siguiente me topé con esto que van a ver a continuación. Miren, chavales, me apareció en mi cuenta de Fortnite que tenía 10 nuevas skins en mi taquilla. Entonces veo acá y ¡pimba, chavales! Miren todo lo que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nuevas skins de fútbol que me ha dado Fortnite. O sea, tú te preguntarás, ¿cómo las conseguiste si te vi manquear demasiado en el torneo de la Copa Pelé? Pues, chavales, la verdad no lo sé. Bueno, en verdad sí lo sé, y es que Epic Games regaló estas skins a varios streamers, y entre ellos estoy yo, por ser muy sexy y por utilizar el código JoreIsaac115. Entonces, ya que somos tan pro, bueno, es broma, pero ya que somos todos chidoris, Fortnite nos ha regalado estas skins de fútbol sin necesidad de haberlas comprado, a pesar de haber manqueado en el torneo. O sea, no las ganamos por el torneo, sino que las ganamos por ser streamers de calidad, yo, Gerardo. Tenemos este Wolverhampton Wonder. La verdad no sé mucho de fútbol, así que no conozco ningún equipo. Pero aquí tenemos todos los estilos que puede tener esta skin acá. Creo que todos los skins de fútbol pueden tener estos mismos estilos, pero varía un poco entre ambos, y también por la skin que lleves, la cara del personaje y todo eso. Pero bueno, están espectaculares, y estas skins ahora mismo nadie más las tiene. O sea, solo ciertos streamers han salido beneficiosos, y Fortnite nos ha regalado estas skins solo a ciertos streamers. Pero de ahí nadie más en el mundo tiene estas skins, porque aún no estrenan. Estas skins creo que estrenan el 24 de enero en la tienda de Fortnite. Así que cuando estrenen, no olvides utilizar el código JoreIsaac115 con doble A en la tienda de Fortnite para adquirirlas y para ser todo un pro player como yo. Bueno, en verdad yo soy noob, pero bueno, vamos a ponernos la del Milan, ok. Para que vean más o menos cómo son estas skins, me voy a poner una, voy a jugar una partida. Espérate que tengo algo más. ¡Ojo! 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 Y también tengo este gesto de fútbol. Chavales, vamos a probar una sola partida, pero si quieres un gameplay entero jugando con estas skins de fútbol, deja tu pedazo de like y lo subiremos en un próximo video. Ahorita, para finalizar el video de hoy, ponemos una partida en solitario, solo caer y que vean cómo es la skin, y aquí despedimos el video, ¿ok? Chavales, las nuevas skins de tryhards han sido reveladas. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, tú tienes esa skin antigua! ¡Esa no es de la nueva! ¡Nah! ¡Eres un noob! No, mentira. Esta era la antigua skin de fútbol de tryhard, y ahora yo soy el nuevo tryhard, chavales. Mi nueva skin es las nuevas de tryhard. Voy a tratar de morir nada más caer. O sea, esto es algo que no es necesario planearlo. Solo caigo y ya voy a morir, sí o sí. Pero bueno, vamos a ver si al menos una skin nos llevamos. Aquí una escopeta azul me sirve. Ojo, tengo la escopeta azul. ¿Dónde está la people? Cayó uno acá arriba. Vamos a por él y despedimos el video, chavales. Se le escapó un tiro. ¡Hostias! ¡Oh! Lo mató otro. Lo mató otro, lo mató otro. No lo maté yo. Ojo, ojo, que lo mató. Ojo. Ojo que se escapa. Ojo que se escapa. ¿Dónde se metió Condor? ¿Tú lo viste? Ahí está. Se va, se va, se va. Y si me voy, adiós, me fui. No me importa. Este es otro, ¿no? Hostia, el otro se me escapó. ¡No! ¿Cómo me mató? Si yo estaba cubierto del pin, chavales, el pin, no importa. Ok, chavalardos, espero les haya gustado este épico video. De ser así, dejen su buen like. En realidad, no desbloqueamos las skins
mediante el torneo, pero igual las desbloqueamos, así que el título del video está bien. Las desbloqueamos porque Fortnite nos las regaló, más no por el torneo. Pero hicimos intento del torneo, así que dejen su buen like si te gustó este gameplay. Suscríbete y activa la campanita para más gameplays de este estilo de Fortnite y de otros videojuegos también. No olviden que todas estas cosas son sacadas de mis directos de mi página de Facebook llamada Horizon 15. El enlace estará aquí abajo en la descripción. Yo soy Horizon 15, nos vemos en un próximo video de Chabelardos. Un saludo a todos y adiós.